Listo. Listo, listo. A ver. Ya quedó. Ya tengo todos. Al arponero. Vámonos. A ver. Ay. Listo. Ahora sí. Buenas noches, mi gente. Iba yo a iniciar un poquito más antes de las 8, pero había dificultades técnicas. Se me habían borrado todos los personajes que había yo comprado. Me saqué de pedo. Gracias, Miguel, por ese likezote, hermanito. Pinche besote en el Anubis. Me borraron los pinches DLC. Buenas, buenas. Buenas. Se me borraron los perros DLC. Y tuve que volveros a reinstalar todos otra vez. Y qué mamada. Al principio, obviamente, no sabía ni qué pedo. Dije, ¿pero por qué? Dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo ningún personaje, no? ¿Por qué no, ¿por qué no me carga? Bueno, la más ojete fue que no me cargaba porque compré dos DLC en otra cuenta. En la cuenta del Junior. Y esos DLC también se quedaron en mi cuenta, ¿vale? O sea, se registraron en la cuenta de él, pero también en la mía. Y entonces supongo que al haber ese conflicto, desinstalaron. Supongo que el soporte lo debió de haber desinstalado. Y pues tronó. Tronó y nos mandó a volar. Y me quedé sin DLCs, pero ya los logré. Le hice un intento. Me fui a mis compras, todo el pedo. Y dije, bueno, pues aquí está, ¿no? Tiene que estar registrado. Ya me aparecieron todos. Y dije, bueno. Ya los volví a instalar. Y ya aparecieron todos otra vez. Dije, ching, pero se va a perder el progreso, ¿no? Todo está como si nada hubiera pasado. El pedo es que me tomó como media perra hora descubrir eso. O más de media hora. ¡Qué mamada! Y todo por dos DLC que compré en mi mismo Xbox, pero en otra cuenta. Nada más por esa mamadita, ganaron a volar. ¿Cómo la ven, gente? Pinche juego mamón. ¡Hola, Alec! ¡Hola, hola, Kimberly Reyes! ¡A nueva señora! ¡Bienvenida, bienvenida a la familia! ¡Bienvenida! Aquí somos hipermegamancos y con este peor, así que pueden reírse todo lo que gusten, no hay pedo. Acepto críticas constructivas, destructivas, de la que quieran, no hay pedo. Quieren decirme manco y güey, lo acepto con mucho pinche gusto, no hay pedo, no me agüito. Ok, aquí no hay nadie. Vamos a jugar dos o una con este. Con este compa, a la madre.
Cagaste, papito. Uy, uy, uy. No, ya sabía que no iba a llegar. La hizo muy bien este compa. Dice, con el arponero nada más, solo debes tener buena puntería y ya, creo. Soy pésimo. Y te vas a dar cuenta, vas a ver. Le voy a dar a todo, menos a los vatos, ¿eh? ¿Dónde verga estás? Muy lento. Mamada, lo logré. Okay. Venga, 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 venga. Ok, ya me sacaron dos motores por güey. Vale, vale, vale. Uno. No, ya. Creo que perdí las tres manías. Sí, las perdí. Vamos por loading. Ok. Que no me seguen, que no me seguen, por favor. Ok. Vamos por Lowry. Me lleva el chile, ya se movió. ¿Dónde estás? No mames, si estoy bien ciego, bandas. No, verga, si estoy bien ciego, no mames. Bueno, ya. La correteé un rato. Mames, ¿cómo se arrastró tanto? Y no me digan que tampoco voy a encontrar a este güey. Acá está. Deben de estar por aquí, ¿eh? Ya los vi.
Ok. Si me cegan, es una mamada. ¿Dónde estás, hija de la guayaba? ¿O hijo de la guayaba? No se peló. Ah, se fue hasta allá. Acá debe de haber gente cerca, ¿eh? ¿No está? ¿Buena? Verde, ¿la dejaron que comiera cuelgues? No cuenta como tuneleo ni campeo, ¿verdad? ¿Qué onda mi Adolfo, mi bebito Fiu Fiu? ¿Cómo andamos, hermano? Voy por Lowry, ¿eh? ¿Dónde estás? Ah, sí le di, pero al suelo. Muy bien. Eso, no sé, pero esa madre se me hizo bien falsa, ¿eh? Acá está el otro, aquí por acá debe estar el otro, güey. Que yo llegue. O si llego. Ah, sí llegué. Primer cuelgue de esta frijola. Ok. Creo que ya van dos con su centro. Yo creo que ya son tres. No, son dos nada más los que tienen segundos cuelgues. Vale, madre. ¡Ah! Me quedé corto. No digas mamada. ¿Cómo no le fui a dar? Era buena oportunidad para que él me cegara, ¿eh? Mira, vale, madre. Ok, no me... ¿Ya no fueron por Lowry? ¡Se desconectó Lowry! Se pasaron de riata. Mamaste, papito.
está la otra puerta? No, esa está allá. ¿Ya la habrán abierto? Creo que ya. Ya vale, verga. No mames. Estoy bien, güey. Estaba el güey parado. Completamente parado. Abriendo la puerta. Y era como para que yo lo hubiera agarrado. No mames, ese pinche arpón le pasó aquí. Yo creo que nada más un piojo le agarré. David King no llevaba nada. Qué buena. Qué idiota, la neta, no mames. Ya ni parado le doy. No le doy. Ya había aclarado que yo era bien güey con el arponero, la neta. Échenme a cualquiera de sigilo. Y soy bueno con esas. Bueno, cualquiera es bueno con un sigilo, ¿no? Pues, pero, o sea, los banquitos somos buenos con sigilo. Pero con este güey, no mames, no le doy, no le doy. También, obviamente, si soy malísimo con el arponero, en Warzone soy una vasca también, ¿eh? No mames, o sea, esa madre se va y. Persino al oponente, nada más. Vale, verga, no mames. Ah, no, perdón, no hice sus puntos de sangre de este compa, ¿no? Quiero que tarda bastante ahora, ¿sí? ¿Qué hay? Vete con la enfermera. ¡No, mames! No, enfermera, no, jamás. Soy malísimo, gente. Imagínate. Si con este... Oh, mira, guacha lo que hice. Y en serio, guacha lo que hice, ¿eh? Estaba un güey parado, ¿eh? No estaba haciendo nada. Y no le di con el arpón. Estaba abriendo la puerta. Obviamente, cuando estás abriendo la puerta, pues estás de pie, ¿no? O sea, estás inmóvil. No mames, pinche arpón le pasó aquí. Le pasó arribita, nada más. No es cierto, que le pasó como 30 centímetros arriba. O sea, que de plano estoy bien pendejo. El arponero. La gente que es que es main arponero, no mames, respetos, gente, la neta. Son bien cabrones ustedes. Yo sí soy bien, güey, la neta. Ok, ya estamos. Yo no. Doy como que vergüenza para el. Ay, vigilia. Doy vergüenza para el. A ver, nunca me he llevado golpe decisivo. Igual ni puede servir. Tenga su madre, vámonos. ¿A ver qué sigue? Tenga su madre. Vámonos, pues a la que sigue, caray. La que sigue, exacto, carnal. La que sigue, chingue su madre. Aunque sí, siendo honestos, qué mamada, la verdad, ¿eh? Está bueno como para un clip, ¿no? Un clipcillo ahí de cómo estoy remanco para el arponero. Es que pena, la neta, qué vergüenza. No les voy a negar, me dio un chingo de vergüenza, de pena. ¿Por qué? Porque no le di ni parado, no mames. No le di ni parado, gente, ni parado. Ok. Bueno, la otra vez sí fallaste de más cuando lo usaste en la anterior live. Sí, no mames, la otra vez sí. En esta, de como 6 putazos que mandé,
2 atiné. Ya es ganancia. De 6, que es el 100% de tiros, acerté 2. O sea que llevamos un como un 15% de efectividad nada más. Un 15 nomás. Ay, para que ahí lo dejamos. 15%. Ese es Kira. ¿Quién es Kira? Kira, ¿quién? ¿El que yo estoy usando? ¿O quién? O este. O este. Pero, ¿quién es Kira? Pues, que sea, que quiera que me explique. O sea, sí sé que Kira es el de Death Note, obviamente. No, 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 no estoy tan güey. Pero Kira, el de los cuatro, ¿quién era? Bueno, el de los dos que te señalé. Bueno, el que estoy usando. O el del sombrerito. El que estás usando es... ¡Ah! Tiene medio rasgos medios asiáticos, ¿no? Como que sí, se parece un poquillo ahí. A Light Yagami. Qué consistencia, ¿no? Qué buen anime, la neta, la neta. No lo voy a negar. Anime perrón. Death Note. Una vasca la adaptación de Netflix. A excepción de las canciones que usaron. No mames, unas joyas. Más cuando los están tirando de la rueda de la fortuna. Son un rolón. Pinche madre que... Me llega así machina, así pinche relota cuando van cayendo así de... ¡No, no te caigas! Y la otra, ¡no mames, güey! ¡Verde a las flores! Eso sí fue una mierda, la neta. Puedo ser sincero, fue una mierda la adaptación de Netflix. Pero el anime y las canciones que usaron en la adaptación, una joya. Chingona, la neta. Sí, anime, perronzote. A mí me encanta Light Yagami, mi favorito a pesar de su maldad. Deja tú la maldad, bro. Digo, vale, don. Uy, uy, uy. ¡Hola, verga, deterioro! Deja tú su maldad, su cerebro, güey. ¿Cómo logró matar a L? Bueno, L también se apendejó y bien gacho, ¿no? Si no fuera por ese culero que se había enamorado de Misa, el otro Shinigami, ¿no ven? No... No le hubieran dado el nombre de L a este Light. Aquí ya me pega. Uy. Ese asesino sí está bien yo, la neta, ¿eh? Está bien, güey, igual que yo. Hagan de cuenta que soy yo con el arponero, igualito. Y ahí viene este güey otra vez. Huevo. Ah, no mames, si lo alcanzó. Dale. Vale, verga, ¿por qué tiré esa madre? Le iba a levantar, pero en él. Estoy bien pendejo, no mames. ¿Cómo fue, tío? ¿Cómo fui a tirar el palet? Che, mapa tan culero, te tocó la asesina.
Ni las asesino, la verdad. La neta, sí, carnal. Uy, me lió verga. Uy, voy a caer. Verde. Ok. Está bueno el mapa, la neta. La vez que jugué con Ghostface, bueno, la última vez que jugué con Ghostface fue aquí. No mames, qué chulada. ¿Me llevé a los cuatro? No me acuerdo si me llevé a los cuatro, ¿eh? Ven a colgarme, concha tu madre. Uy, qué buena. Qué pendejo, la neta. Hubiera corrido hacia donde fue ella, ¿no? Yo al chile lo vi que venía por en medio, no mames, qué pendejo. Pero el mapa parece está bien, para el asesino no, dice, no mames, pero corre como 10. Corre como marihuana este güey. A ver, ¿vendrá alguien a salvarme? Ahí viene, ahí viene. Se fue. Viene, 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 viene. Para toda la bandera, cumbia mera, sonidera, caguamera. A huevo. Ok. Verde, yo me voy a la chingada de ahí, ¿eh? Se inyecta mota ese cabrón, ¿no? Y ya no sirve golpe decisivo. Chido, pa. ¿Eh? Chingue su madre. Hijo de puta. Uy. No mames, ¿se mató? Qué desgraciada. Y ya no tengo golpe decisivo, puta madre. ¿O sí lo tengo? No, la verga, ya no tengo nada. ¿Para qué penes? Fui por ella, pues. Maldito random, ¿eh? Hola, de nuevo, otra vez perdiendo. ¡Oh, ya sabes! Bueno, todavía no, carnal. Todavía no. Que yo sepa, todavía no me muero. Pero ya casi, ya casi, ya casi. Vámonos por un bajito de coca, yo creo que sí. No, hoy no es coca, hoy es power. No, 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 mi madre. Ay, bueno, sí, yo creo que siempre que ahí viene este güey. Vamos a hacer el motor, pa. Le voy a meter la caja a la chingada.
huevo. Puta, valió madre. ¿Y dónde está este güey para que me cure? Bueno, voy a hacer este. ¡Cállate, güey! Valió madre. Ok. Están ahí. Entonces el motor está ahí. Uy, vámonos. Yo aquí me escondo, chingue su madre, en lo que ese güey abre la puerta. Yo aquí me escondo, ya no tengo que... Ya no tengo vida. Ahora sí, Vicky, te la pelaste, todavía estoy vivo. Todavía te la... ¡Verde! ¡Ábrela, güey! ¿Este güey ya se muere? Sí, ya se muere. Cámara, vámonos. No, madre. Venía como ratero el desgraciado. Vámonos. Ahora sí. Lo bueno, mira, sirvió la sal, Adolfo, porque me echó la sal este Mickey. Y siempre sale, cuando me sale, me echan la sal, salgo vivo. A huevo. GG, dicen, la neta. Esa suerte tuya, seguro no te bañaste. Yo, hoy no, carnal. Hoy descansé. Me desgasto. Pero sí, carnal, no mames. Yo pensé que no salía, ¿eh? Yo sí dije, no, no voy a salir ni madre. Ah. Ay, pinche madre. A ver. ¿Dónde? ¿Qué? Ok, percepción oscura. ¡32! Dice. Corazón, estás ganando, dice. Es la primera partida, carnal. La primera partida que nos aventamos. Espero ganar, la neta. Lo que buscamos otra. Sería una mamadísima que no, que perdamos. ¿Sí? Ok. No, ¡oh, su pinche madre! Aún no me la creo. Yo pensé que... Fuera, siendo honesto, si fuera de coto, pensé que me iba yo a morir, ¿eh? Pinche ente culero. O sea, me está quitando todo. Sí pensé que me iba yo a morir. La neta, ¿eh? Pero qué bueno que no, no mames. El de llamó. Ay, 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 ya me pasé. Ok, cambiamos caja. Cambiamos a esta amarillita. Nos llevamos... Bueno, voy a añadirle 12 cargas. Vamos a ver, 12 cargas. Y le ponemos... Eliminar las pruebas de reparación. Vale, yo ya estoy. Leon también dice que está. Que está listo. Échenme la sal, banda, para que yo salga vivo. No sean culeros. Digan que no voy a salir, que me voy a morir.
No son chetos. Son chips. Ah, pero es que... Ah, espérense, espérense. Que, es que... puta madre. Bueno, acá, 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 acá. Acá, acá, acá. Ya se ven, ya se ven. Son chips. Las pongo así, no se va a ver ni madre. Te invitaría, pero... ya se acabaron, ¿no? Es cierto, agárrale, agárrale. Mmm, tan bueno, ¿eh? 100% chingona. ¿Otra vez este pinche mapa? Ok, tenemos motor acá. Ah, verga. Uy, vámonos. No, no, verga, lo cargo. Pelaste, papito. Ay, que tengo agotado, puta madre. No se activó la agilidad. Buena, buena, quítate. Pinche Leon, hijo de la... hijo de tu leona madre. Eso me salió de pura mamada. ¡Ay! ¡Su pinche madre! Pero no te agüites, papito, te invito. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¿Viene, viene conmigo? Ok. Ok, ok. Necesito a alguien que me cuide, que me cura. Yo, todos estamos así. Me lleva la che. Cero motores. Y ya llevamos un cuelgue, ¿eh? Valió madre. ¿Otra vez ese güey? Y no podemos ver dónde carajo cayó, ¿eh? Si fallo una prueba, estoy frito, ¿eh? Ok. A venir a colgar acá. ¡Ay! ¡Valió madre! Viene para acá, viene para acá, ¿eh? ¡No lo veo, no lo veo, perra madre! Su pinche madre. Thank yous.
Hijo de su pinche madre. Este güey se puso FK, no mamen. Ahorita güey, voy por el Leon. Termino de curar a este güey. Voy por Leon. Cámara. Ok, fueron por Leon. Carajo. Y ese motor bajó, ¿eh? Lo bueno que te la llevo. Ya tenía nada de este motor. ¡Qué habilidad, dice! Hasta está re güey ese vato. No, pero ese Leon, no mames, ¿eh? Está rifando el... ¡Uy! ¡Se la peló! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Ay, qué pendejo! No venía para acá. Verde. No. ¿Puro a ella? Verga. Viene este güey, viene este güey. Voy por Leon, voy por Leon a la verga. Y él sabe que voy a ir por Leon a huevo, ¿eh? Es su primer cuelga de ella. Va a venir en putiza para acá, ¿eh? No, ahí viene. ¿Cómo te va a curar ahí, carnal? No digas mamadas, padrino. Voy a ir por mi hija. Aplica el plan fuga. Y ahora que se aplica el plan fuga, porque no mames, no vamos a valer. No vamos a valer nada, ¿eh? Aquí vamos a valer. Uy, vámonos a la verga. Ahora, una, dos. ¡Ay, no me salió! ¡Lo me mentea! ¡No mames! ¡No digas eso, pa!
Dice, ya valió el compa, ¿no? No. Bueno, ya, 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 es mi primer cuelgue apenas. Pero yo digo que ya, ya mamamos. ¿Quién va a colgar a la otra? ¿Quién va a ayudar a la otra? Si la tiran. ¿Creen que si la tiran me den el 4%? Yo creo que no, ¿eh? Ahí viene bien. Le hago señas para que venga. Pues lo vamos a intentar. No. Creo que fue una mala idea, ¿no? Le voy a dar, ya que la cagué, le voy a dar trampilla a la otra. Porque no me va a venir a descolgar ni a madrazos, ¿eh? Cámara. A ver si mi sacrificio vale la pena. A ver. Changuitos para que salga, ¿eh? No, ya murió después de todo. No, me maté. Me maté yo para darle trampilla. No, no iba a venir por mí. Iba a estar muy difícil, ¿eh? Pero sería una mamadota que no encontrara la trampilla. Ya la encontró, ya valió madre. Bríncala, bríncala, bríncala. Mamá está bien ciega, la neta. Nada, vale. De todos nos dos sirvió el sacrificio. No, pues GG. Epiquísima la partida, pa. Dale madre, ¿no? Me sacrifiqué a lo pendejo. Ni pedo, gente. ¿Qué? Ay. ¿Ya para qué decimos algo, gente? Ya ni pedo, ya valió madre. Ah, no nos agüitemos, no pasa nada. Ah, no pasó nada, no pasó nada ya. Una muerte sin Ay, cómo. Ah, no, ya, con esta. Vámonos. Una muerte ser honorable, ¿no? Vale, madre. A ver. Esta y vamos a agregar 8 cargas. Le agregamos altruismo. Tenemos pastelito. Tendremos que salvar. Y cambiamos esta por esta. Medidas desesperadas. Vámonos. Le toca en la siguiente le toca un baby killer, posiblemente un pink head en maizales, dice. Si sí es correcto, espero ganarla. Desde luego, si es correcto. Si no, pues obviamente va a valer más.
Che, madre, todavía no lo supero. ¿Cómo no le pudimos ganar ese, a ese compa? Y quedó a un motor, a un motor. Pero es que Leon también la cagó, ¿no? Como que, ¿para qué fue para allá si le hubiéramos dado la vuelta del otro lado, ¿no? Bueno, el hubiera no existe, la neta, ¿no? Ya, son mamadas que salen. El hubiera no existe, y pues ni pedo. Una cazadora, dice en el juego, dice, no mames, una cazadora. Pues a la cazadora todavía no le tengo tanto miedo. ¡No, es la nueva killer! Alex, bienvenido, hermano. Gracias por unirte a esta pequeña familia, hermanito. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Oh, man. Una cazadora aquí. ¿Creen que sea buen mapa para ella o mal mapa? Bueno, hay mucha estructura, eso sí. Un área totalmente cerrada. Ya le metió el putazo a la obsesión. Excelente. Lo hecho está, dice, ¿no? Ok. Verde. Ok. Si la obsesión aguanta, tendremos tres motores de un putazo, ¿eh? Pero bien jugada, es mortal ahí. ¡Hola, verga! Bueno, no, tiene razón, ¿no? Si trae manos, cualquier pinche mapa se lo pasa por el arco del triunfo. Pero si es como yo, se le van a ir todos. ¿Eres cazadora? ¡Ah, no mami! Cuando se hagan las personalizadas, a ver si te rifas. Pedo. Ok, la obsesión acaba de caer. Se echó casi tres motores. Casi, gente. Casi tres motores. Esperemos que aguante, ¿eh? Si se empieza a matar, va a valer madre. Voy por la otra Surbi. Sería una mamadísima que me saliera enfrente la pinche cazadora. Cazadora, digo, la... Ok, ya la bajaron. Ya se fue para allá. Vámonos de regreso. ¿Cómo, Chairo, en manifestación? ¿Tirando molotovs y todo el pedo? Güey, no mames, la tiró aquí al lado. Okay, ya le pegó el motor. ¡A la madre!
Ok. Vámonos. Arrancámonos de aquí. Vamos a la verga, vámonos a la verga, vámonos a la verga. Y ahí viene la culera esta. Y vale madre para que me la vuelva a topar de frente. Bueno, le vamos a darle candela a este motor. ¡Hola, mierda! Toda la concha le puse. Ah, qué huevote se fue a curar, ¿no? Puta madre. Digas mamadas, mi reina, si iba yo para el palet. Ya te voy a encontrar. No creo. Bueno, sí, ya. Ya se me metió el chorizo, aguántame. Dice Luxia, me comenta Dennis para que invites. ¿Qué onda? Ya estoy en mi cajita. Ven aquí para meterte la pinga. A la verga. Échame la pichula, papito. Me voy a la chingada, ¿eh? Aquí, culeras, échenme una pinche curadita. Su pinche madre. Cámara. Vámonos por otro motor. Y soy necio, voy a ir al motor de en medio otra vez, ¿eh? ¿Ya la bajaron? Ya. Verde, ¿no me salió? Bueno, de aquí corremos con la chingada. ¡No se rinde, gente! ¡No mames! ¡Quítate! ¡Mira qué pendejo! ¿Por qué le apreté, verga? ¡Maldito de...! Yo te voy a hacer un chequeo, gente. Me voy a hacer un buen chequeo porque no mames. Se me... El dedo de repente me hace así. Y como tengo el dedo en el botón verde... ¿Qué onda, Eric? Buenas, buenas. Uy, qué buena salvada. Hombre. Vámonos. Y todavía no recargo agilidad. Me va a tirar, me va a tirar, me va a tirar, me va a tirar. ¡Ah, qué pendejo me atoré! Ah.
Mames, sí, sí me la dejó ciega, ¿no? Pero mal pedo. Ok. Momento decisivo, momento decisivo, gente. A huevo. Nos salva. Chido, vámonos. Dame una curada. Nos curamos y nos damos. ¡Sí! Que traiga Noé, la pinche killer, ¿no? Hágame el perro, favor. Ok, están abriendo la puerta, ¿eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Trae a Noé. Váyanse a la chingada. Trae Noé en esta cosa. Hay que buscar el tótem. No la abras, hija de la huella. Puta madre, para encontrar el tótem. ¿Qué dicen, banda? ¿Nos vamos a la ver, no? ¿O la salvamos? La va a campear. Dejen que yo encuentre. Dije que esta pinche mensa abrió la puerta. No lo encuentro, gente. No encuentro el pinche tótem. Otra. Yo creo que ya mamó la partida. Me voy a la otra puerta mejor. Y nunca encontré el tótem, gente. ¡Ya lo tumbaron! ¡A huevo! Se fue a la chingada el Noed. Vámonos. Rescato y me voy, ¿eh? No hay pedo. Bueno, conociéndote, a lo mejor esa es la mejor jugada del mundo. ¿Y para qué queremos? Dice. Vete, dice. Sí, dice. ¡No! Y me va a mentir la hija de su pinche madre. La única muerte que se llevó. Se la dimos por lástima. Chévere culero, dice. Joder, ese güey recibe más afecto que yo, dice. No, que... ¿Por qué, carnal? ¿Por qué? Y sí fui el único que mató, qué poca madre. Iban a mementear, sí es cierto, me iban a mementear, lo dijiste. No me echaste la sal, culero. Por rescatar. Ni pedo, pa. Y es que si me hubiera cubierto a la otra, la tiran a ella, pero yo me voy a la chingada. Pero es que, ya saben, era vivir o morir. Y desgraciadamente... me mandaron con San Pedro. Ya se ve el desafío 2. Ok. Vámonos, que dice. Escapa de 4 persecuciones. Perfecto. Noxia, mi amor, espérame. Ya estoy prendiendo el Xbox. Préndelo, nene. Préndelo, bebé. ¿Qué onda, mi ricocha? ¿Quieres entrarle? ¿O qué tranza? Ya va a venir el ángel también. Siendo honestos, no me merecía el memento, gente. Pero
También me lo gané por aborazado, ¿no? Porque hubiera esperado que fuéramos los tres. Cubrí a alguien el golpe y nos íbamos a la China. Invita, dice, vale. Eres Ricocha. Cámara Ricocha, entrale, papá. Va a esperar al ángel, que venga. No, es privada. No creo que se junte la banda, Jardán. Queríamos dos, tres, nada más nos faltarían otros dos. A menos que aquí alguien se quiera unir y decir, ¿sabes qué? Vámonos y nos vamos y hacemos a las privadas. Sí, porque con Ángel seríamos tres. Nos faltaría otro Surbi y un asesino más. Ok, ya está. No está Ángel. Ya está prendiendo. Mira mi foto de perfil y se te toca hoy en la noche. No, carnal, no puedo poner porno. ¿Qué tal si es tu hoyote? Vamos a ver su foto de perfil, dice. Chupa. Ay, güey. Ah, no manches. Chale, me mentearon, banda. ¿Dónde estás, Ángel? Vas iniciando. Venga, Dios. No, hombre. No lo puedo negar, gente. Qué rico memento me aventaron, ¿eh? Miren, me voy a checar algo, nada más. Un poquito. Un ratito. Listo, gente. Ya llegué, ya regresé. Ahí está. Vámonos, dice. ¡Mames, Ángel! ¡Te tardas un chingo! A ver, gente. A ver si tarda un chingo el ángel, A ver. Dice el juego, está cargando el maldito juego. ¡Ah, no mames! Pamba loca al ángel, ¿no? Como que ya se está mamando. Mensaje de Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Puedo jugar? Simona. A ver, vamos a invitamos a Jesús. ¡Pinche ángel, no mames! ¡Tarda un chingo, gente! ¡Hay que meterle un pinche zape! ¡Güey, no mames! Ya se me voy a ir a dormir. Tú todavía no te metes, güey. Métete todo. Ahí está. Dale.
Ya, invítame. ya te invité, carnal. También invité a Jesús. Bueno, le voy a decir que sí. Simón. Ahí está, ya se unió. Sapea esta, dice. La tostas. Chingate la cruda, papi. Cruda sabe más rica. Bueno, eso me han dicho, no sé. Y en especial tú, Lucian. Papacito. Ok. Sí, es cierto, no hice la red de sangre, ¿no? Voy. Aguántame tantito. Aguántame las carnes, papi. A falta de la bruma. Acá caja amarilla. Perfecto. Y... me voy así, a ver, vamos a... a ver. Chis. Bueno, me llevo este para sabotear. Y este para... no sé, pero me lo llevo. Vale, voy al grupo, ¿eh? Hijo de su madre. De paso un besito, dice. ¡Ay, chupa! No juegue, joven. Perdón, gente, es que ese ángel es muy lepero. Qué adición, acá está Jesús. Invitar al grupo para que nos oigas. Vale. Ahí está. Se arma la Primate Super Mega Pro Hiper chingona, 100% real, no fake. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué onda, bebé? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Ya te sanó el chimuelo? ¿Todavía no? Ya. Porque esta noche toca, ¿eh? ¿Para probarlo o qué? Esta noche toca, papi. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? No, Lucian. Mande. Siempre en la noche soñaba con el video de Shrek y Aegis, pensando que éramos tú y yo. A la verga. ¿Y la has visto en el video? No, la neta no, carnal. No. Pero me imagino al Chuek. Mándalo, chingue su madre. Me imagino al Chuek y a una mamá con derecho. Falta el Jesús, nada más, ¿eh? A ver. Échalo. Te la mando por Messenger. Sí, güey, mándalo. Apuesto unas chips a que salimos vivos. Es todos. Más, por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? Mándalo al grupo. Banda, si se quieren unir al grupo de WhatsApp, al char desmadre y toda la onda, está en las publicaciones fijadas. Igual también está la otra página del moradito, por si me quieren seguir. Llegando a los 50, nos pasamos pa' allá. No, de poquito en poquito, ¿vale? Ahorita apenas llevamos 7, creo. Ah, la última vez que lo revisé llevábamos 7. Ya le envié la opción. Vale, vamos a ver, chingue su madre. Vamos a ver. Ay, Shrek el violador. Con el título. Ya con esa nada más ya me doy una idea, güey. Velo. Pero ahorita lo veo, no nos voy a cargar el chorizo ahorita. Está bien mamón el video, güey. Digas mamadas, Ángel. Ahí está, ya se unió el Jesús. Ay. ¿Sabes cómo hacerlo del Discord? Déjame acuerdo nada más. Pero sí tienes Discord. Yo sí. Ay, güey. Me dijeron que era por acá. Discord. Oh, ya puedo. Ángel, ¿me escuchas?
Oye, Ángel, ¿me escuchas? Pet. Ah, ya sé cómo activar el Discord, güey. What the fuck, ya no los escuché, güey. Sí, güey, ya sé cómo activar el Discord. Güey, soy la obsesión y es la apestosa esa de la plaga. ¡Uy! Ya le pegó al Jesús. Para mí te fuiste, Lucian. Mira, mira, que quédate parado. ¿Qué pedo? A ver. Ah, la quiere que. ¡Ah! ¡Uy! La anda cacheteando. ¡Socio! Pero me excita. Mira, están bloqueados los jeans. Está por el chat, creo. Jesús la trae encima, no mames. Ah, lo dejó, lo dejó. Entonces es Ricoche que lo trae encima. Voy al generador del edificio principal. En el chat. Huevos, me pegó. Voy para Shaq. Uy, ahí viene este infeliz. ¡Ay, Para acá, hija de la Lucian. verga! No ¿Eh? trajiste para acá, güey. No trajiste para acá. Estamos No, arreglando güey, el generador al lado. termínenlo porque ya me tiró. Ahí va para ustedes. ¿Te vio? ¿Aquí estás agachado? Puta madre. Ya volvió. Trae Creo que trae a fuerza una, no una, No, aparte, la de parrillada, ¿no? Lo que porque te vio directa exactamente donde estabas. Tu parrillada no sirve de 30 metros en adelante. Huevos. ¿Es en serio que nos va a matar a todos aquí, güey? Nah, a todos por ahí. Vamos con eso. Ah, se. Ricoche se levantó. No, Jesús te levantaste con el inquebrantable, ¿verdad? Me voy a echar una. Va así en medio, ¿eh? Me voy a echar una. No Una, se queda una nada. bendición. Ahorita voy por Ricocha, ¿eh? Güey, no hemos hecho ningún motor, ya tenemos cinco cuelgues. Viene conmigo, viene conmigo, viene conmigo. Me lo voy a llevar lejos. Apenas dos. Güey, la manga viene conmigo, güey. Me dejo. Tuve por ir. Voy al edificio principal. Oiga, ¿quién va a bajar a Ricocha? No le hemos hecho ningún motor, güey. ¿Me deja? Pierde. Sí, ya veo. Oigan, esa cosita que son como cuatro calaveras rojas que tenemos abajo, ¿esa qué es? ¿Qué significa? ¿Es de tótem? No. Estoy reparando cerca de ti. Creo que no es Ricocha. Voy por Ricocha en chinga. Yo estoy literal hasta el otro lado, güey. Sí, güey, no hay pedo.
No vengan por mí, tengo liberación. Les doy tiempo. Ok, ok. ¿Es tu primer cuelga, verdad? Sí, tengo liberación. Les doy tiempo. Puta madre, ahí viene. Se activa el primero o segundo cuelgue. Ah, el primero nada más. El segundo sigue se activa. Ay, güey, no este está viniendo contra mí. Vino contra mí. Pateó mi motor. Me dejó. ¿Te libero o ya no, o no, este, Jesús? Ay, güey, ahí viene. No, ve a hacer tu motor. No, yo estoy muerto, Mejor si te libero porque el ángel. No me dio. Y hinche ángel. La tengo atrás, güey. La verga. ¿Viene por mí? Ah, no, ya no fue muy bien. Mi pet. ¿Ya no fue por ti? ¿Sabes? Sí, pero no me da. Dale, me curo la enfermedad. Comió pallet. Pobrecita, me voy al chat. Viene por mí de todas formas. Vale, verga. ¿Vómito rojo o no? Ay, güey. Uy, no me lo dio. Genial. Ay, ahora sí, güey. ¿Qué onda, Master? Vamos por unas frías en corto, papá. Tengo una pinche sed para bajar el coraje que nos está metiendo el chile. Imagínate, carnal. Llevamos 4 cuelgues, 0 motores. Están hacia el otro lado. Sí. Ese que va corriendo solo por ahí. Este, por ahí está un. Va hacia el que está corriendo solo, eh. ¿Alguien va por él? No sé si vaya Ricocha. Voy yo. Vale. No, Ricocha lo trae. Ah. No, ya valió Ricocha, entonces. Yo le voy a dar a la reparación, entonces. Por donde está Ricocha, más para el fondo, está un motor. Creo que a Ricocha me lo van a mementear, ¿eh? No, lo dejó. Ah, sí, lo mementearon, no mames. Lo mementearon, güey. Güey, no me metieron al Ricocha, valió madre. Sí, no mami. Ay, ya valió. Me lo encontré de frente. Ya no te sirve tu liberación, ya no. Ah, no, ya lo usaste, ¿no? No, me bajó. Ricocha. No me acuerdo quién va. Pero ya no sirve. No, ya no me sirve. Deja, termino el motor y voy por ti, papá. ¿Va para el Shaq? ¿Tú vas, Lucien, o yo? Ve, no, porque estoy terminando el motor, carnal. ¿Ya viene para acá? ¡Puta madre! No, este motor lo retrocedía todo, güey. No, llámame yo. No, este motor. El del edificio principal está a nada. Bueno, ya lo va a patear. Aguanten. Este motor ya también no tenía nada, güey. No lo pateó, pero va por alguien que está por acá cerca de mí. Creo que es Ángel. ¿Te vio Ángel? No. Bueno, sí, ahí viene. Terminamos el motor, carnal. Ahí viene por mí. Ok. No, se regresó. Puta madre, se está bien complicado, Ahí viene por mí. Para el motor. Chido, de nuevo. Cada quien se vaya a echar una limpiada, ¿no? No sé, güey. Anda por el motor donde yo estaba. Otra vez, porque deja de nada. Ahí viene por mí. Me espero. No, vine por mí. ¡Huevos! Sí. ¿Te va a mentir? No, a ti no. Nah, no se dio cuenta. Me va a colgar.
Mira, Ángel, me voy a voy a tratar de que me siga. Y te buscas la trampilla, ¿no? Nada más voy a... No, por, no, porque viene conmigo. Ya me vio, creo. Tráemela. Sí, sí, ya me vio, estoy muerto. ¿Dónde estás? Ay, como que se me da con eso. Hay que usar la caja. Nada más me... Verde, verde, verde. Acá la trae. No, no, ni siquiera se vino conmigo. No. Es que mejor yo me dejo morir. Ah, bueno. Aguanta, 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 aguanta. La lleva Shaq. Déjame que. Que me dé unos. Acabo, yo estoy herido. No, güey, pero, sí, yo, pero yo ya no tengo. Ya no tengo posibilidad de vivir, güey. No, ya, y viene por mí, ¿eh? Recupérate, güey. Puta madre. Ay, ya mame. Ay, Angelita. Sotano. Sí, nos, a ver, voy a la esquina. Voy a irme a una esquina. Esquina competitiva, dijera la banda. Buena metida de chorizo. Bienvenido a Dead by Daylight de regreso, carnalito. Ay, a mí sí me va a mentir la culera. Hija de su pinche madre. La tuya, por si acaso. Hija de la ñonga, ¿no? Ah. ¿Todavía no te mueres, Ángel? Ah, ya, ya te morís. Sí, no hay dónde esconderse. Por eso se me vio. Ah, sin esconder. No hay dónde esconderse, así se llama, ¿no? Ajá. Qué chingadera, con razón. Mi razón fue derechito donde estabas tú. Vale, vale. Vamos a la que sigue, gente. Y sería la última porque son las 10. Y tengo que ir a cenar. Tengo una perra hambre. Tengo una perrita, gente. Una perrita hambre. Pero maciza, ¿eh? Ok. Este y... Vale. Nada más que sale el ángel, pinche ángel, apúrale, papito. Sí, me dijo. Ay, ay, ay. Perdón. No andábamos diciendo nada. Oye, Ángel. Y bueno, la pregunta sería, ¿fue muy salvaje tu tío o cómo estuvo el pedo? ¿Eh?
¿Fue muy salvaje tu tío o cómo subo el pedo? ¿O fue mi culpa? ¡Ah, la verga, ¿no? Tranquilo tú, don... Fue tu culpa. Don Chiludo. Esa ¿cómo se llama esa skin de William? De este build se ve bien perrona, güey. Me encanta. ¿Vale? Ay, oh, sí es cierto, te iba a preguntar, Ángel. ¿Cómo? ¿Qué perks le pones a tu payaso? Pues nada más, no lo tengo ni siquiera mejorado al nivel 2 de sangre. No, ¿mande? No lo tengo ni siquiera en el nivel de sangre al 2. Nada más es con sangre al 1 lo traes. Sí. Y o sea que con una perk nada más vas. Uh-huh. No, mami. ¿Cuál es tu main? O sea, con el que juegas muy, muy cabrón. A veces con el... ¿Cómo se llama? El que tiene el arma. ¿El que tiene qué? Con el que tiene el arma. ¿Arponero? Arponero. El arponero, ey. O a veces la cazadora. Y ahorita me estoy agarrando mucho con Freddy. Yo a Freddy ya lo prestigié en uno. ¿Tú, Jesús? ¿Cuál es tu main? Así que digas, con este de plano no se me va nadie. Nada, te digo, no me crees. A ver, dime. Trump. La enfermera. Y sí, no te iba yo a creer. Está muy perro, la neta. Soy nivel 21 con la enfermera. Yo no sé jugar con la enfermera, güey. Ni yo, no, yo sí de plano no. Yo de plano no. Yo estoy igual que tú. No, sí, güey. Pasas humillación en los primeros meses, güey. Ya, es que le agarras el cariño, güey. Les partes el orto y... Los primeros meses. Meses, así, a huevo. ¿Qué esperaba la primera semana? ¿Crees que...? O sea, no sé qué, si es un mendigo prodigio, pues chance y la semana, güey. Pero, pues, nada. Los primeros meses... das pena y asco. La neta, ya. Sí, cabrón. He visto... Te llevas unos T-Bags bien cabrones y ya. En el Shack hay caja, por si quieren. Yo estoy en medio. Ok, voy en medio entonces al motor, ¿verdad? Ay, güey, es Myers, güey. Es Myers, aquí está conmigo, güey. Ah, sí. Ya lo subí al 2, güey, te lo juro. Ya lo subí al 2, güey. ¿Está aquí a tu derecha, Jesús? Me está persiguiendo, güey. Ah, ya lo vi. Llévatelo al Shack. Llévatelo al Shack, ahí dale 2-3 vueltas. Ya le secó todo el relleno. Somos compas. Es mi compita, güey. Es mi compita. ¿Es compita o no? ¡Sí es compita, güey! ¡Sí es compita! ¿Por qué? No te va a pegar. No me hizo nada, güey. Güey, está subiendo el nivel. ¡Ay, qué otro pendejo! Sí. Espérate que... Sé que su poder... Era nivel 3, güey. Para mí que está subiendo el nivel 3. Yo no sé utilizar al Mayer, güey. ¡Oh, no mames! ¡He hecho al Jesús! ¡Güey! Es que le sacó todo el relleno. Yo le ayudé un poco. Al Ángel, güey, no, un manche. Pinche Ángel. Sótano. No, valió ver. Mi compita, no me le dio nada. Sí, te sacó todo el relleno, güey. ¿Qué te va a hacer? Verde, ¿viene conmigo? Descuélguenlo, viene conmigo. Pinche madre, este güey es veloz. ¡Uy, qué poca madre! Los dos nos habíamos confiado. Creo que este vato nada más trae la perma nivel 3, ¿eh? ¡Pinche madre! ¿O sea, es cierto, Dan? ¿Y las frías? Les estoy esperando, ¿no, mami? Va por el que está... Ya se le acabó. ¿Quién va corriendo? Yo. Ah, bueno. Pateo tu motor, aguántala.
Luego mientras esté. Vente, 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 vente. Creo que está con Jesús. Jesús, creo que va contigo. Ahí estoy en el motor. Por eso. No lo veo. A lo mejor te estás echando. Lo que tanto esperaba, ¿eh? Mmm, papito, dale todo. Digo, júrame, carnal. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Yo me atravieso. Ya le cargamos el poder, bro. De una vez en chinga. Más bien, yo le cargué el poder. Sí, es cierto, güey. Contigo cargó todo el poder, güey. Me complica, me complica. Ahí viene, güey. Ahí te lo dejo. No, vamos, no, ya, ya va a cargar, ya va a cargar, ya va a cargar el poder este güey, ¿eh? Yo creo que ya lo cargó. No, porque se escucharía la canción. No, creo que va para Shaq, ¿eh? No, mentira, está, acá, está acá conmigo. Voy a regresar otra vez al motor. Ahora sí, ya está en perma. Ay, güey. ¿Está en perma? Yo, yo de pendejo me bajo de aquí, ¿eh? Ya me vio, güey. Pasé el motor, pasé el motor. ¿Qué está haciendo? Por mí. ¡Ay! Tenemos a un Myers nivel 3, ¿eh? Gracias, no, Rox, por ese... Me está perdonando la vida, güey. No mames, lo trajiste para acá. Te pasas de lanza, güey. Sí, cierto, güey. Voy a tu motor, Ángel. No, no, viene por mí. Me voy al Shaq. Así es que va a valer ver. Puta sótano. No, ahí en el Shaq hay sótano, vato. Si te tira, malió, ¿eh? Gracias, Rox, por esa compartida y ese like. Es tu mero mole. Mira, el más chingón. ¿Nos los traes, güey? No, métete a la principal. Métete a la principal, güey. Hijo de su... Se le acabó. No hay pedo. Verde. Ah, esa mamada. No hay pedo. Ahí viene. Va por ustedes, va, sí, por ustedes. Lo cargó. Aquí hay otro motor, güey. No se lo voy a poner. Uy. Sí, valió, no. Sí, llegó, estaba muy cerca, vato. Nah, le sacó el relleno nada más. Es que a Ángel lo anda... ¿Quién? Lo anda cargando. Es compita. Va por ti, chinita. Ay, Ángel. No, compita. No es cierto, ya no es compa, güey. Ah, sí, voy por ti, Jesús. ¿Eres compita o no? A ver, cambio, ¿cuál es? Falta el que está hasta el otro lado. Ya no es compita, güey. Está, falta el de hasta el fondo. Ahí viene. Me dejó, ¿eh? Ah, no mames. Viene por mí, güey. A huevo viene por mí. ¡No, ricocha! ¡Le estás dando poder, pa! No hay pedo, que me tire, pero que no me mente. ¡Chale, sí llegó! ¡Hola, Rox! ¡Buenas! ¿Va sobre Ricocha? No, va sobre mí. Ah, ¿está contigo, Jesús? Bueno. Ya, me dejó. ¿Completo? De hecho, sí, carnal, pero es la última partida que me aviento, pa. Porque tengo que ir a cenar ahorita. No, aguas, Jesús, te está buscando, pa. ¿Te la vas a topar de frente? No, ma. Acá sale este motor. ¡Ah, ya le cargó el poder, Jesús, güey! ¡Huevos! ¡Muévete, güey! ¡No mames! ¿Quién trae adrenalina? ¿Nadie? Yo. No, yo no, güey. Ricocha es su primer, es su primer cuelgue. No mames, me estaba tosqueando. Sácalo, papi. Ya lo terminé. Aguanta el segundo cuelgue sin pedos.
¿Dónde estás, Ricocha? Puta, estás en otro lado, güey. También, güey. A las puertas al lado de mí. Qué mamá. Voy a abrir la puerta, ¿eh? Y ya me voy, ¿eh? ¿Cuál? Ahí se van. ¿De este lado del...? No, la que... viene hacia acá. La del... Bueno, no es cierto. La que está hacia el otro lado. Ajá. Lo que está junto, donde está enfrente del edificio principal. Dejen las puertas al 90. A que me tocas, ¿no, Lucien? ¿Dónde estás? ¿Cómo está campeando? ¿Qué? Hay que tocar, ¿no? Uy, mamacita, una buena pinche manoseada. ¡Oh, Fenming, recíbela toda! Perdón, horario familiar. Ah, no, ya es horario puercote. Perdón, gente. ¿Tan descarado? Tan descarado, papito. ¿Dónde estás, Estamos al lado de la... esa casita que está como encima de unas piedras. Yo estoy al lado de él, pero no lo puedo descolgar, güey. Aguanta ahí. Voy a morir por ese güey, la neta. Aguanta. Así es que... espérate, papi, espérate. Ahí vamos. Ok, vamos. Cúbrele un hit al Jesús. Vente en medio de la puerta del edificio. Y está del otro lado. Sí, vi dónde estabas a la salida. ¿Dónde estás? Ahí vamos. No. Ah, no. Vámonos. Ve a la puerta, yo te cubro. Está cargando el poder, gente. Así que abren la puerta y nos vamos en putiza. Ábrela, pa. ¡Vámonos! ¡No! ¡No se fue! ¡Ah, sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Su puta madre! ¡Ah! ¡Pinche Myers! ¡Hijo de la chingada! ¡Venía con todo! Sí, y traía memento, ¿eh? No lo ocupó. Imagínense, gente. Al próximo que tirara... ¿quién tenía dos cuelgues? Bueno, Jesús. Yo. Exacto. Yo. Y creo que... no, Ricoche ya sabe su segundo cuelgue. Tú, Ángel, nada más tenías uno, ¿verdad? Ah, yo le hice compa. Nunca me atacó. Por culpa de Ángel nos estaba metiendo el chile. Lo mejor para el final. Oscuridad revelada. Ah, mira, revisaba el casillero. Gancho torturador. Santuario monstruoso y obsequio de dolor. Ay, güey. Ah, vale. Pero saliste, Ricocha, no te puedes quejar. ¿Fue por ti el Jesús? Saliste bien toqueteado, Lucien. Sí, gacho, carnal. Pero bueno, gente. Manecido. ¡Nos chingamos la última! ¡Qué chingada! ¡Órale! Ya, déjate. La comida puede esperar, son 10:12. Ya está, va a estar fría, pero no hay pedo. Todavía es temprano. Puede cocinar a la 1 de la mañana. La verga. Y me ahogaba, ¿no? Chingue su madre, vámonos. Póngale listo. Y con esa nos despedimos. ¿Eh? Dice. ¡Corre! Dice, no. Su pinche madre, si quería que el mono volara. La neta, quería que el mono volara la chingada porque venía con todo. Y se fue cargando el poder mientras nos estaba siguiendo. Maldito infeliz ese. Y otras nalguitas, Nos andaba acosando bien rico. Dijo, voy por el ángel, chingue su madre. Le hacemos otro hoyo, dice. ¿Quién? Ah, pendejo, faltaba yo. ¡Avísenme! Órale, cabrón, faltas tú, ¿no? Vale, le seguimos. Esta sí nos despedimos, ¿eh? Con esta sí. Ricocha siempre lleva a su Leon. Eso que ni que siempre va de gala, como los chingones acá. Jesús, a huevo, viene bien militar.
Y Ángel, pues bueno, te trajo los harapitos de Doña Lucha. ¿Yo? Ah, yo parezco vago. Iba a decir como de México de los 80s, pero obviamente la película es de ese año, ¿no? Vale, la que sigue. Acabamos de vencer un Myers, No, no, no era permanente nivel 3, ¿no? No. Era pero con Memento. Tenía Memento. Y llevaba tres cabrones con su último cuelgue. Tres cabrones. Es el mismo. Ay, espero que no. Porque así no la va a perdonar. Ah, sí es cierto, maté a todos en la personalizada, ¿no? ¿Cuándo fue? Fue ayer, ¿no? Sí es cierto, fue ayer. Ayer me eché una con Myers. Hombre, chulada de partida. Me eché a todos. A todos. Y me llevé dos buenos mementos. Qué chinga. ¿Qué onda, mi Martín? Con milagrazo, papito. Milagrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué milagro que te dejas ver. Qué milagro que con tu presencia nos has iluminado, pa. Ay, güey. Prácticamente falta que yo diga amén. Y ese milagro, mi buen Martín, ¿cómo has estado? Hace tiempo de que no vienes, ¿eh? Que no vienes a saludarme, ¿qué te pasa? Ni una llamada, ni una carta, ¿qué pasó, pues? Ya te cambió. Ya me cambió, carnal. Bien, hermano, ¿cómo están ustedes? Pues, ay, jodidos, pero contentos, dijera alguien por ahí. Sí, nos andamos bien, carnal. ¿Y tú cómo estamos? ¿Cómo estás? Ah, que ya estás bien, ¿no? Perdón. Estoy pendejo. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, que ¿por qué no has venido, carnal? No mames, ¿por qué me cambiaste? Carnal, ¿puedo cambiar mi actitud? Dime en qué fallé. Y me tienen a ver. ¡Ah, la verga! ¿Quién? Ya tiene una jainita, tus jefes. Ya no sirve el Xbox. ¿Cómo? A ver, cuenta, papá. Activé el modo Pati Chapoy, nada más para saber el chisme completito. Chingón. Ay, con eso, madre. A ver, ¿quién nos tocará, Mi jefa. ¡No mames! No, pues ni la hagas de pedo, pa. La jefa es la jefa y se respeta. Se respeta lo que diga, O haz huelga, chingue su madre. Acá los oaxaqueños tenemos esa de que si no haces, no se hace lo que nuestros calzones dicen, quemamos llantas, cerramos avenidas. Yo creo que encierra la sala de tu casa ahí. Huevo, ¿y qué? Ponte a quemar a tu triciclo, aunque sea, carnal. Verde. Qué buen mapa. No lo voy a negar. Ok. Poder ser. ¿Caballero? ¿Sí? Híjoles. Hasta que se te ayude un buen el demuestre lo que vale, güey. Sí, pero ya voy a caer. ¿Te puedes aguantar un motor, Luxian? No creo, pa. Pensale. Ya digo que sí. Eres San Lucian, ¿no? ¡No! Eres San Lucian. Ay, casi me alcanza este güey. Eres San Lucian, sí. ¡Huevo, Lucian! Eso es todo, ¡Güey, sígueme diciendo! ¡Sí funcionaba, no mames! Le mataste la inspiración. ¡Gacho, güey! ¡Ay, güey! ¡Uf, lo siento! ¿Me cuelga? Verde. Va donde va el montículo y va sobre el que está solito corriendo. Ricocha. Vale, creo que viene Ricocha. Sí, viene Ricocha.
Y también vienes tú, Jesús. Ahorita te manosemos entre los dos. Por favor. Dale otro. Ahí viene. Viene conmigo. Me lo llevo. Sale otro. Ay, perro. Voy contigo, Ángel. Va. ¿Te acabas eso del Shaq? Uy, no mames. No. Yo no he hecho el Shaq. Escucho tus pujidos, Lucian. Míralo. Trae carniceros. ¿Te lastimé? Sí, entró chueca, pa. No mames, dale despacio. Te me agarró con la novia y valió verde, hermano. ¡No mames! ¿Pero dónde estabas? ¿En tu casa o...? A ver, espera. ¿Te agarró como lo estoy pensando? ¿O te agarró echando caldo? Digo, si echando caldo, pues no hay pedo, ¿no? Pero si te agarró en la forma que estoy pensando... ¡Huevos! Ahí trae gancho... ¿Flagelante? Ajá. Ahí voy, manda fantasma. ¡Uy, hijo de su pinche madre! Y lo voy a reparar este otro motor, porque se está mal atrás. Uy, ¡ay, puta madre! ¡Se me olvidó el otro! Otra vez me cuelgan por güey. Ah, ¿cómo que se alcanzó a explotar este, güey? Ahí va, por el que explotaron. Por mí. Pero si ya lo había saltado, güey. ¿Con ese explotó? ¿Viene de regreso conmigo? Sí. No, Ricocha. Ni me escucha, ¿no? Va por el que está reparando aquí cerca del Shaq. Hijo de la verna. Va por Ricocha. Lo trajo a mi güey, casi. ¿Voy con Jesús? No, sí, va sobre Ricocha, ¿eh? Que sigo reparando aquí. ¿Dónde estás, Chuy? No te veo, carnal. Ya. Vale, sí sale motor, chingue su madre, no, o sea... Paseando con ella y yo le mentí de que iba con unos amigos a la feria y que me la encuentro. ¡No mames! Ahí viene. Acá en la esquina. No mames. Bueno, yo. Oye. Lo suelto de una vez, güey. Y ahí viene, va a venir para acá. Ay, que así lo. No sé qué traiga, güey. No. Ni siquiera lo estoy tocando, güey. El motor ya explota. Vale. Uy, güey, siento tiempo. Aguanta, tengo. ¿Alguien va a poner? No. Yo no puedo por collón y porque ya me falta el último cuelgue. No, viene por mí, güey. Llévatela para no Shaq. No se lo alcanza a terminar, güey. ¿Dónde está tu motor? Bueno, nice. ¿Dónde estaba tu motor? Creo que se regresó a patearlo, güey. ¿Pero dónde estaba tu motor? ¿Cerca de Shaq? Sí, el del Shaq adelantito hasta el fondo, güey. Pues aquí me tiene. El último. Verde, carnal. Foto del cerrito, güey. Ahí viene. No, vente, quédate, Ángel. No me escuchó, güey. No digas mamadas. Chingada madre. Dice cómo me vio. Pues pones en mi primer cuelgue, güey. Sí, la aguantas entonces. El de Shaq al fondo. No es que no es el que está junto a la piedra. Al fondo, güey. No. Estoy acá en el montículo. Ya sé cuál es. Ya lo vi, pero. Es que hay uno en una montañita y más para allá hay otro. Vale.
Puta madre. Le puso guardia. No, le puso guardia. Por eso te digo, lo va a campear. Era lógico. Le puso otro guardia al ángel. ¿Dónde están ustedes, Paz? Ricocha. Estoy cerca del motor. Ricocha fue por él, ¿eh? Te curo, vente, vámonos, vámonos. Vente, güey. Acá te curo, mira, junto al gancho. Por si te tira. Ya no camina tanto. Me sigues, ¿eh? Está al fondo el motor, güey. No mames, pinche Martín. Yo pensé que te había agarrado en otra... En otra onda, pues, o sea. Va para el motor, este... Jesús. Ah, no, Ricocha. Sí, ahí justamente donde murió, güey. Está el motor. Que creo que le dejamos tres marías, ah, güey. Ah, no mames, ¿por qué? Les dejamos este de la colinita, el que yo estaba reparando, y el otro, güey, donde me colgó. ¿Tu segundo cuelgue? Tres marías, güey. Voy a intentar buscar otro motor por acá, güey. Pues aquí está, güey, mira. No creo. Acá está donde estoy yo. Está el cerrito. Y ahí donde estaba haciendo ese. Ay, aquí, güey. Aquí hay otro motor. Este motor lo voy a dejar a 99, ¿eh? Sí, güey. Aquí está por acá. Me dejó. ¿Vas por Ricocha o no? Viene por mí. Venga, vayan por él. Vale, vale. Voy por Ricocha. Está aquí, ¿verdad? Hay que armarle un motor de allá, güey. Yo mientras estoy aventajando este lado. No, es que... Uy, qué pendejo. Y va sobre Ricocha, ¿eh? Ángel, vente, te voy a curar. Acá estoy atrás de ti. No, ya lo regresó de a madre. En que yo me voy a ir yendo de aquí, güey, porque la explotarín. La se quiere. Las cosas pasan porque pasan. Oh, sí, carnal. ¿Viene para acá? No sé por qué lo explota. ¿Ya viste, güey? No lo tocas y explota, güey. ¿Dónde está tu motor, Ángel? Atrás del chat. Ya lo vi. Ah, no mames, pero le van a dejar los dos acá, güey. No, pero no lo voy a... No lo hagas, Luciano, ¿eh? ¿A 99? Así déjalo, güey. Ajá, sí. Que es el motor de este lado, güey. Si no los va a estar fiando los tres. Vale. Mira, vente. Acá, ahí donde vas. Yo voy por él y tú haces este ahí motor ya, que está acá. ¿Cuál? Aguanta, que mando fantasma. Me llega. Uy, aprovecho y te pelas, ¿eh? Que se puede hacer el fantasma. Voy a comenzar a hacer este otro. Vente, vámonos, vente para el Shack. Olvídalo. No, vine por mí. No. Yo le estoy haciendo el de full derecha, güey. Full derecha. ¡No mames! ¿Cómo me daba? Y ya, a lo mejor el lag. Ah, el asesino tiene el A. Me salió marca roja. Muerte, estoy muerto. No. Como dirían los chavos, me torcieron en la movida. Sí, güey, ahorita te mamaste. Pero... ¿Quién es acá? Bueno, la pregunta que yo diría, Se lo dejé al 50, güey, el 50%. La pregunta que yo diría... No sabía que tenías novia, no le habías dicho...
¿O cómo estaba el pensamiento? O sea, ¿tu jefa estaba enojada que tuvieras novia? ¿O qué pedo? ¿O le molestaba que tuvieras... O sea, ¿le molestaba que tuvieras novia o no le dijiste que tenías novia? Creo que va por ti, Jesús. No, ya mamó. La madre. También no le gustaba la idea de novia, que era mi mejor amiga. Verde. Al decir era. Al decir era. Verde. Al decir era quiere decir que pues ya. Ya no te habla, ¿no? Supongo. Mamaron. No mames, gente. Nos dejó Cayetano el chorizo, ¿eh? Es que le dejamos tres Marías, güey. No nos dimos cuenta. Sí, es cierto, güey. Fue tu culpa, Ángel, ¿ya ves? Sí, ya sé, güey. Esta noche no va a haber cena, papito. Mátate para que le des trampilla al Jesús. Chance le sale enfrente. Va. No, ya mamó. Ya era levantar. Vale, ma. Y salió a la izquierda, güey. No mames, salió junto a ti. Sí, güey. Valió pija, gente. Nada, ni modo, gente. Se intentó. Pero que hizo buena presión ese compa, ¿eh? Sobrecarga, dice. Erupción, dice. Vale, ¿qué es? Pero bueno, hasta aquí la dejamos, mi bandita. Tengo que ir a cenar, la neta. Tengo un chingo de hambre, la neta. No comí nada en toda la tarde. Y dije, pues bueno, me voy a poner a jugar antes para terminar, para cenar despuesito, con calma. Viendo un anime, viendo un hentai sin pedos. Dos chairitas y a mimir, gente. Para bajar la comida, obviamente. Pero en estas me va a ayudar Ángel. Y Ángel ya está, pues, o sea, Ángel va a agarrar a dos manos, pues, este pedo. No es cierto. Qué chingón, carnal, que ya estás acá de regreso. La neta. Qué chingón que ya no tienes nada malo. Que ya, se te quitó lo de la bandera arcoíris, la neta. Mamalón. No es cierto, carnal, pero qué chingón que estás de regreso. Te soy sincero, la banda ya te extrañaba. Decían, oye, qué pedo con el Ángel. No, pues se lo ensartó su tío y se le entró chueco. Y puta madre, lo desgarró, pues. No es cierto, Ángel. Mucha gente se piensa que es bromeando, pero no es cierto. No, pues es la neta. Yo soy su tío. La verga. Órale. ¿Ves el video de Shrek, Lucian? Va, lo voy a ver. Ahorita que esté comiendo, no es asqueroso porque voy a comer, carnal. No. Ah, bueno, dos, tres. Órale, pues. Pero tampoco tanto. Agradecemos mucho. Así te soñaba, Lucian. A ver, ahorita. Si sí,
Me hago dos Vladimir, ¿vale? A tu nombre. Además, velo de una vez aquí en directo. No, ni madres. Sí. No, 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 no. En directo. No. Cámara, pues, Angelito. Gracias, Jesús. Nos estamos viendo mañanita y sí. También a Ricocha. Cuídense. Adiós, adiós. Sueñen conmigo, obviamente. Si quieren unirse al grupo de WhatsApp, ya saben. Publicación fijada, banda. Vale. Arre, cuídense. Dale. Vale. Entonces, dice Martín, pues ese pedo ya no me habla después de 3 semanas. Verde, papá. Mira, ese 10 de mayo, aconténtala, güey. Y te voy a decir cómo, guacha. Anota. Vas a ir a la farmacia, ¿vale? Vas a comprar una Lili, así tú pídele así, una Lili. No creo que nada más con eso, una Lili nada más así, pídele. Ve a la farmacia, me da una Lili. Cualquier farmacia del oro te va a decir, ah, sí, ah, huevo, ya sé cuál es, ¿vale? De ahí, le hablas a la chava. Y dices, oye, la reconquistas, ¿no? Y dices, oye, perdóname, no era mi intención, todo el pedo, ya sabes, ¿no? De ahí, se contenta y todo el pedo. Y el 10 de mayo, llegas con tu jefa. Llegas con tu jefa, y le dices, jefa, el mejor regalo que yo le puedo dar como hijo, es un nieto. Y ya le presentas a tu novia y le dices que se hace ya ni pedo, pues ya está el nieto y ni modo. La haces abuelita. Yo digo que con eso ya se contenta la jefa, yo digo, ¿no? Digo, no creo que se vaya a emputar más, ¿no? Digo, no, no creo. Nah, yo creo que con darle un nieto a la jefa, ya mira, se le olvida todo, carnal. Ey, 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 ay, 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 ya no, pues ya no digo nada, pues ya chingada madre. Le quitan el salseo a este pedo. Con la gruesa, dice. Pues sí. No, pero pues háblale a la morra, dile. Ay, no te agüites, dile. Así es la jefa, pero ya se le pasará, dile. Convéncela, échale labia, ya sabes. Si no, si no te hace caso, me dices, carnal, yo te aconsejo. Mis consejos son chingones y son infalibles. No, hombre. Yo vendí hasta perros muertos en la calle, carnal. No, no es cierto. No, 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 no. Buenos consejos. Oh, sabios consejos, no buenos. Sabios consejos. No, pero sí háblale a la morra. Dile, que te disculpe, ¿no? Dile, oye, no te agüites. La jefa, pues, está emputada. No le avisé. Le voy a pedir permiso. Aunque no le pidas, obviamente, ¿no? Le digo, voy a pedir permiso. Ya le vas hablando poquito a poquito. No la presiones, carnal. No la presiones, porque si no se va a envergar, mejor tranqui, le vas hablando. Un hola. Oli, ¿cómo estás? Oli, bebé. Algo así, ¿no? O como le digas. Si son sabias, pues esa Luxian dice, ya tiene con el desmadroso de mi hermano, ¿eh? Verde. No, entonces, abortemos la idea del nieto, carnal, ¿Qué será bueno? Ya sé. Guacha, vas a ir a la papelería, vas a comprar una tarjetita, de esas que traen cancioncitas, pero tú vas a ser más listo, vas a traer una que traiga una de Chayanne, carnal. Las jefas caen con Chayanne, ¿vale? Y le pones en la tarjetita, felicidades mamá, te amo mucho. Y después le bajita la mano, le dejas caer la bomba. Jefa, déjeme tener morra, ¿no? Déjeme remojar la brocha, jefa, dile. No mames. Ándale, jefa, dile. Porfa, no haga feo, ¿no? O sea, no, pues mira, estoy con mi nena, con mi jaina, con mi rorra, como le quieras decir. Voy acá de la mano, usted hace feo, se escama la otra. No, jefa, no, 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 usted debe ser buena suegra, dile. No, no haga escenas en la calle, se ve mal usted, dile. Mejor en la casa, usted hábleme, ¿sabes qué, mijo? No me gusta esa novia porque no sé qué, no sé cuándo, bla, bla, bla. ¿Vale? Tarjetita, esa ya no se usa. ¿Has escuchado el amor de hijo? ¿El amor a la antigua? Suerte chida. La jefa no es de ahorita. O sea, el WhatsApp y el Facebook, sí. Pero yo digo que si le llega una tarjeta de Chayanne, la de con la corola de un siglo sin ti, puta madre.
Es infalible ese trucazo. Dice, mañana lo voy a intentar. Pa, y me dices cómo te va. También a la tarjeta le agregas unos chocolatitos Ferrero. Unos Ferrero. No importa si te tragas dos en el camino, no hay pedo. Tú unos chocolatitos. Y vas a la florería más cercana. No, pero no mañana, el 10 de mayo, carnal. No comas ansias, estamos a 3 apenas. O sea, tranquilo, carnal. Tranquilo, mi bro. Ya le lleva su rosita, su tarjetita con Archayán. Con el coro, ¿eh? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón. Y ya, si no mames, la jefa dice: ¡Oh, Chayán, llega en el alma! Pues. Y. Y en la jefa: ¿Qué decías, mijo? ¿Qué quieres? Mijo va a decir: Jefecita. Jefecita dorada. Jefecita preciosa. Vengo a hablar con usted de manera sensata. De una manera en la que no quiero que ambas partes, o sea, usted y yo, terminemos enemistados. O sea, se peleados, pues chinga. Jefa, yo vengo a decirle que ya los tiempos van pasando. Los tiempos van cambiando. Nosotros como hombres vamos evolucionando. Vamos adquiriendo gustos que no teníamos de morritos. Bueno, para no hacerse la larga, jefa, quiero andar con una morra. Pero con la que espantó ese día. Bájala, va, ves el video de Shrek, Luxia. Adiós, dice. Vale, mi ángel, sueñas conmigo, papito. Te mando un besote en el aniceto, mira. Bien tronador. Te diré que sí, jajádanse lo carreteen, que te avisen. Sí, a huevo. No la va a corretear la jefa, ya. Pues el Chayán va a caer rendida. Yo sé lo que te digo, carnal. Te va a decir: no mames, mira, Chayán. Ese es tu jefe, va a decir. Y te va a decir: sí, jefa, no hay pedo. Va a decir: proseguíamos con la plática, con las instrucciones, carnal. Le vas a decir: jefa, me gusta una persona. Semejante mujer merece mis halagos y mis atributos físicos. También merece mis besos y mis caricias. Y usted, jefa, no se pase de chorizo. Y le metes un zape y le dices: no chingue, déjeme andar con ella. Avienta las rojas y se las avienta en la cara. Y dice: órgale, jefa. Y te pones unos guantes. No. Ya, perdón. Borremos eso, recapitulemos. Merece mis besos y mis caricias. Así que de la manera más atenta. Y como la jefa va a estar perdida con la rola de Chayán, al final te va a decir: sí, mijito, no te preocupes. Ah, lo grabas. Porque cuando te vea con la morra y diga: ay, me cabrón, hijo de tu no sé qué, y te suelte un zape, le digan: a ver, jefa. Seamos personas civilizadas. En la calle no. Y menos delante de mi dama. Menos. Me la respeta. Porque va a ser su nuera. Así, plántate firme, carnal. Y es más, espéreme, jefa. Sacas el teléfono. No una pistola, sacas el teléfono. Mire, jefa, aquí lo hablamos y usted dijo que sí. Ya le pones la conversación y a huevos, eso no falla, papá. No falla. No, eso no falla, pa. ¿Vale? Porque ella va a estar inspirada con Chayanne. O sea, no te va a pelar, tú nada más échale labia y. Y cae. Sí, claro. Oh, chinga, yo sé que sí funcionan los consejos. Tu jefecito debe estar orgulloso de que va a tener una nuera. En vez de un gay, dice. Bueno, ¿quién de todos? ¿Él o yo? No, pero sí, carnal. Yo sé que no falla. Yo sé que, mira, al millón. Pero aprovecha el coro de Chayanne, carnal. El coro es muy corto, Yo no sé si la cagas, si se le va la alegría. Sí, mira, si se acaba y tienes que más que decir, vuelves a abrir la tarjetita para que es como un hechizo. 100% efectivo, funciona. Si se acaba, le sigues tú la melodía, la tarareas, pues. ¿Dale? Yo sé que sí funciona. Me dices el 10 de mayo: oye, Luxian, sí se pudo. A huevo. Y me recomiendas, carnal. ¿Dale? Ahí como nos hablamos nosotros, ¿no? Papita. Ya sabes. Pero bueno.
Ya terminé mi hora de consejos. El doctor Corazón cierra sesión. Ya me voy. Su puta madre, son 10:44. Tengo un chingo de hambre, gente. Y ahora sí ya me voy. Los dejo. Cuídense. Mañanita los veo. Sueñen conmigo. Un beso en el Anubis. Tronador. Adiós. Nos vemos mañanita. Me dices, no, qué valor. Dice. Me dices, ¿cómo te fue, carnal? Si te madrea tu jefa y no sirve el hechizo, carnal, ni me digas nada, Se me cuida, dice. Cuídense. Estamos viendo mañana. Cuídense. Adiós. Ay, güey, esa madre, qué pedo. Adiós. Si no funciona el hechizo, no es mi pedo, Yo te digo porque a mí me funcionó. Adiós. Por tu culpa, dicen. Nah, no es cierto. No le hagan caso. Yo sé que sí funcionó el hechizo, yo sé que sí. Bueno, a la menos que tu jefa no le guste Chayanne, pues ni pedo. Ahí sí valió, carnal. No sé qué hacer, Adiós. Cuídense, ahora sí ya me voy. Adiós.